Hola, hola. Qué gusto estar aquí, ya reunidos y esperando a nuestro gran invitado, Héctor Betancourt, para platicarnos tan interesante de nuestros nuevos probióticos, que es una emoción, la verdad. Yo estoy muy, muy emocionada por este súper producto. Héctor, muchas gracias por aceptar esta invitación y estar aquí con nosotros. Y bueno, te platico, Héctor, que hace 2 años Ramón y yo estuvimos en Suecia y la disyuntiva de acababan de tener una reunión, si sacaban este producto con un solo probiótico o mezclaban algunos otros que también eran buenos, pero no de esta calidad, y decidieron que Oriflame va a ofrecer la mejor calidad que puedas encontrar en el mundo. Desde entonces, estoy hablando de hace 2 años, sabía que ya estaban en pruebas clínicas, ya habían platicado ahí que ellos mismos están impactados de los resultados que está teniendo esta bacteria, este producto, este probiótico. Yo estaba ansiosa por probarlo. Y bueno, te contaba ahora que ya lo estaba probando porque me hicieron el favor de mandarme este regalito unos días antes y hasta fui ahora con un doctor aquí que es especialista donde mide el valor del producto. No me lo dejó que me lo trajera, se quedó con él, así nada más te la pongo. Él ya está inscrito, por supuesto, también hará su pedido. Yo llegué a hacer mi pedido porque ya lo quiero y bueno, tú. Yo lo acompañé, yo lo conozco muy bien, es un buen tipo, es muy querido aquí en Hermosillo, tiene mucha gente, la gente confía mucho en él, es de los que quita la sangre y pone, o sea, tiene especialidad muy bien vista aquí, y obviamente su opinión en este aspecto de cosas tiene mucha validez, mucha validez. Es muy serio, no se presta a jugadas. Aunque es amigo de nosotros, pero no hubiera hecho esto si no hubiera salido la verdad. O sea, él es muy ético como un buen doctor, como son la mayoría de los doctores. Héctor, gracias por acompañarnos y qué bueno que nos vas a instruir, como siempre, con muchas cosas buenas que tú conoces de Oriflame y que de alguna manera a nosotros nos sirve mucho cuando tú las platicas. Bienvenido. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Julie. Muchas gracias, Ramón. Como siempre, un placer. Gracias por esta invitación y pues vamos a hablar bien rico, bien bueno de nuestra categoría favorita que es wellness. Déjenme que tengo una presentación y voy a compartirles entonces la pantalla. Y obviamente al final volvemos a vernos para preguntas que tengamos así en general que las podamos resolver, ¿ok? Claro. Bueno, muy bien. Entonces, yo, cualquier presentación, intervención de wellness, yo siempre les estoy recomendando que empecemos con una gráfica. Creo que la han visto muchas veces, pero no me canso de repetirla. Esta es la gráfica que muestra las ventas totales de nuestra industria, la venta directa, el multinivel. Y como se dan cuenta, la categoría más grande y ya por lejos es wellness. Estamos hablando de que es una categoría de más de 64.8 billones de dólares en el mundo. Imagínense que ya representa el 36% de las ventas de toda nuestra industria. Es definitivamente un crecimiento vertiginoso y todas las fuentes de información nos dicen que esto no va a parar. Por el contrario, después de la pandemia, la gente entendió que lo más preciado que tenemos es precisamente la salud. Y algo muy interesante para esta charla es que uno de los segmentos de wellness que más ha catapultado este crecimiento es precisamente el segmento de la salud intestinal. Y los diferentes reportes de Euromonitor nos están diciendo que el tener un intestino sano no es una tendencia, no fue porque vino el tema de la pandemia, no. La gente hoy entiende que el intestino sano es la base de una salud integral. Además, miren este dato tan interesante. Una de cada 2 personas en el mundo tiene problemas digestivos. El 50% de la población mundial tiene problemas digestivos. Y pues eso es lo que nos demuestra es el mercado tan grande que tenemos en este segmento de wellness que se llama la salud intestinal. Y todo lo que yo les voy a hablar en esta charla, quiero hacerle en este momento propaganda, publicidad a nuestro Wellness Club. Porque todo esto que vamos a hablar a continuación, pues yo no lo sabía.
Simplemente me certifiqué en nuestro Wellness Club. Ustedes saben que todos podemos entrar a nuestro Wellness Club si somos 12% y superiores. Me certifiqué y uno de los capítulos más interesantes es el segundo que ven acá, Intestino Sano. Ahí van a ustedes, si lo llevan a cabo, se van a dar cuenta y van a aprender todo lo que necesitan saber para guiar a las personas que ustedes inviten a su club, que inviten a esta compañía a cambiar su vida. Así que, nuevamente, no necesitamos ser para nada, ni médicos, ni se necesitamos ser nutricionistas. Yo por lo menos no soy nutricionista y todo lo que les voy a contar hoy simplemente lo aprendí en nuestra Academia de Wellness Club. Entonces, nuevamente, los animo, las animo a que entren a nuestra academia, a que se certifiquen con Wellness Club para que con confianza puedas abrir, hablar de la categoría. Y recuerda que esta academia está soportada por nuestra nutrióloga, nuestra especialista en nutrición Adriana, a la cual vas a tener acceso aquí en la palma de la mano en tu celular. Inclusive, como yo me certifiqué, te cuento que mientras estoy yo dando esta plática, ella está acá en el celular. Así que cualquier pregunta que ustedes me hagan, yo no necesito saberla porque sé que Adri la sabe, se la pregunto en el WhatsApp y ella nos va a contestar. Lo mismo te puede pasar a ti si te certificas en el Wellness Club. Vas a poder tener acceso a un grupo privado de WhatsApp de todas las personas certificadas en el Wellness Club que van a poder cualquier duda, preguntársela directamente a Adriana aquí en su celular. Muy bien, entonces ahora sí entremos en materia. Quiero contarles algo muy interesante que sí quería empezar con esta gráfica, que es una gráfica que nos cuenta que nosotros los seres humanos somos mitad humanos y mitad bacterias. Así como lo escucha, tenemos el mismo número de células que de bacterias en el cuerpo. Imagínense eso. Y lo que se ha determinado y lo que ha descubierto la medicina moderna es que estas bacterias pueden ser malignas o benignas, pero lo más importante es que todas estas bacterias, estos microorganismos, juegan un factor fundamental en tu salud. Inclusive lo que se descubrió recientemente es que la mayoría de las bacterias que soportan tu salud se encuentran precisamente en el intestino y son definitivamente claves para que tu salud holística sea completa, inclusive para que tu belleza física, pues de alguna manera esté bajo control. Inclusive les voy a mostrar un dato muy interesante y se los voy a preguntar en este momento a ver ustedes qué opinan. ¿Qué creen que tienen en común estas enfermedades de la piel que les estoy mostrando en la pantalla? ¿Qué creen que tienen en común el acné, la rosácea, la psoriasis que a tanta gente afecta hoy por hoy? ¿Saben qué tienen en común? No puedo escuchar sus comentarios ahí, no los puedo ver, pero les puedo decir que lo que tienen en común es que todas estas enfermedades están relacionadas con una mala salud intestinal. Inclusive si quieren ustedes documentar y ver de dónde vienen estos estudios que comprueban que una mala salud intestinal pues detonan este tipo de enfermedades, ahí les estoy dejando las referencias de los estudios. Inclusive esta presentación obviamente al final va a ser de ustedes, se la dejo a Julie, a Ramón para que la comparta con todos ustedes, porque este material es precisamente para ustedes y para toda su gente que van a estar invitando a que cambie su vida, sus hábitos y tomen control de su salud. Miren esto tan interesante. Este tipo de enfermedades está determinado por la salud intestinal. Imagínense lo importante que es tener una buena salud intestinal. Y también sabemos, y pues es algo que se habla mucho y yo creo que lo hemos escuchado todos en el diario hablar, es que nuestro segundo cerebro se encuentra en los intestinos. Y por eso es que inclusive muchas veces nosotros los instintos son tan importantes y confiamos en los instintos. Y muchos dicen que esos instintos están precisamente en tus intestinos. Y es algo interesante porque está demostrado científicamente, inclusive está demostrado que en los intestinos tenemos neuronas. Imagínense. Por eso es que se dice que el segundo cerebro está precisamente en el estómago, está en los intestinos. Tenemos neuronas que se conectan directamente con nuestro cerebro. Inclusive está hoy comprobado que tu estado de ánimo, mi estado de ánimo, el estado de ánimo de todos está determinado por una salud intestinal, como lo muestra ese gráfico. Si tú tienes una buena bacteria, si tu intestino se ve saludable, pues tu estado de ánimo va a estar bien. Y viceversa, desafortunadamente, si tu intestino está con una baja salud, tu estado de ánimo va a ser muy, muy malo. Y si entramos en detalle a entender de qué se compone esta salud intestinal,
Pues tenemos que hablar de la microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota intestinal? Pues es todo este completo ecosistema que ves aquí de microorganismos que están dentro de nuestro intestino. Y básicamente esta microbiota es la que se encarga de digerir los nutrientes, los bioactivos que tenemos. Se encarga de producir vitaminas, aminoácidos, hormonas, neurotransmisores que son tan importantes. Se encarga esta microbiota de fortalecer todo el revestimiento intestinal y, como lo venimos diciendo, es el que soporta el sistema inmunológico. 70% de las células inmunes se encuentran en el intestino. Quiero tener un sistema inmunológico fuerte. El secreto está en tu intestino. Ahí es el foco. Eso es lo que tenemos que trabajar. Por eso hoy por hoy la salud más importante la tenemos acá donde está nuestro segundo cerebro, la salud intestinal. Así que la gran pregunta que nos tenemos que hacer y que le tenemos que responder a todas las personas y todos los mexicanos es, bueno, ¿cómo mejoramos esta salud intestinal esta salud? ¿Cómo mejoramos esta salud de la microbiota intestinal? Esa es la pregunta que tenemos que resolver. Y pues hay varias maneras de hacerlo y es lo que vamos a aprender a continuación. Lo primero es que tenemos que incrementar el consumo de fibra. Eso es lo más importante. Está comprobado que la fibra dietética hace que todas las bacterias intestinales pues prosperen, se mantengan vivas. Y pues la regla hoy por hoy, para que sepas, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, inclusive es todas, absolutamente todas las revistas de nutrición, es que debemos los seres humanos consumir diariamente 30 gramos de fibra al día. 30 gramos de fibra. No es fácil. Es más, lo que ustedes ven en ese recuadro equivale precisamente a lo que tienes que todos los días consumir para llegar a las 30 gramos de fibra. ¿Por qué es difícil? Porque, por ejemplo, un banano, un plátano, solo te da 2 gramos de fibra. O, por ejemplo, 10 almendras, que es lo que recomiendan todos los nutricionistas, solo te da 1.5 gramos de fibra. O, por ejemplo, una zanahoria completa, solo que es de 61 gramos grande, solo te da 2 gramos de fibra. Entonces, durante el día hay que ver cómo mezclamos y tratamos de llegar a ese 30 gramos de fibra. La tarea la estamos haciendo muy mal en el mundo y sobre todo en México. Hoy por hoy sabemos que el 70% de los mexicanos consumen menos de 30 gramos de fibra. Pero no es que consumamos 28 gramos, 25 gramos, que estemos ahí cerca. No, miren, en promedio, desafortunadamente, los mexicanos consumen 13 gramos de fibra por día. Y por eso es que no solo basta tratar de consumir, sino que es donde empieza el gran tema de suplementarnos. Y entonces viene la segunda recomendación. Primera recomendación, incrementa el consumo de fibra dietética. Lo que estás viendo a continuación son los ingredientes, los alimentos que deberías procurar consumir precisamente para incrementar esta fibra dietética en tu dieta diaria. Es avena, es almendras, es manzanas, muchas frutas, muchas verduras, definitivamente. Pero segundo, para seguir optimizando tu salud intestinal, pues tienes que darle alimento a los microorganismos, a la microbiota intestinal que tienes. Y para eso es que nacieron los prebióticos. Los prebióticos son precisamente estas fibras dietéticas muy conocidas, la inulina, por ejemplo, o lo que llaman el FOS, que esto básicamente es fructo, se llama fructolisacáridos, es la traducción del FOS, y que lo vas a ver presente, por ejemplo, en la remolacha, en las alcachofas, en el ajo, en la cebolla, en los plátanos. Ahí vas a encontrar mucho de estos prebióticos. Los fitonutrientes, obviamente, todas estas verduras que tienen muchos colores así verdes, fuertes, están llenos de fitonutrientes y todos son alimentos prebióticos muy, muy importantes para que consumas y para que sigas optimizando y reforzando la salud intestinal. El prebiótico, básicamente, ¿qué es? Es el alimento de estos microorganismos que llamamos los probióticos. Estos microorganismos buenos, porque acuérdate que tenemos bacterias malas y buenas. Los buenos son estos probióticos que necesitamos alimentarlos. Y para eso es que tenemos los probióticos. Y por eso fue que Oriflame, pensando precisamente en la salud intestinal y reforzar nuestro sistema inmunológico, es que lanzamos la bebida de fibra prebiótica. Es una fibra que lanzamos el año pasado, en enero del 2021, y es una fibra, como siempre en Oriflame, la mejor fibra prebiótica del mercado. Son 6 fuentes de vegetales naturales, incluidos la inulina,
Los fructolisacáridos, que son tan importantes, está comprobado que esos dos son los prebióticos con más estudios clínicos que existen en el mercado. Por eso Oriflame decidió hacerlos parte de su formulación. Hace parte de estos seis fuentes de vegetales. Cada porción, que es una cucharita y media que nosotros te recomendamos por porción, te da 4 gramos de fibra. Por lo general recomendamos que te tomes en la mañana, en la tarde, es decir, aproximadamente dos de estas bebidas te pueden dar ya 8 gramos de fibra. La demás fibra, pues tienes que, como te lo decía al inicio, tratar de obtenerla de los alimentos durante el día, de las almendras, de la avena, de todo lo que tú consumas en el día. Y lo mejor de esta bebida es que solo te prevé 11 calorías. Inclusive, si entramos en detalle para recordarte esta fibra prebiótica, pues tiene achicoria y el betabel blanco azucarero. Estas son las fuentes principales de prebióticos que tiene nuestra fibra. Miren, esta fórmula definitivamente no la vas a encontrar en el mercado, solo la vas a encontrar acá con estos 6 fuentes de vegetales de fibra. Es la mejor fórmula prebiótica que existe en el mercado. Es decir, es la mejor fórmula de alimentos que le podemos dar a nuestras bacterias buenas, a nuestros microorganismos buenas que tenemos en nuestro intestino, que se llaman los probióticos. ¿Ok? Entonces es muy claro, ahora que ya tenemos prebióticos y que ahorita vamos a tener ya probióticos, que ya vamos a hablar de ellos, entender muy bien esa definición. Prebiótico es el alimento de las bacterias buenas que se llaman probióticos. El probiótico es el bichito, el microorganismo, la bacteria. Y el prebiótico es el alimento. Y entonces, la buena noticia que tenemos en esta campaña, y pues le estoy haciendo publicidad, es que aprovecha para esta maravillosa fibra prebiótica, lo hicimos todo fríamente calculado, es que como vas a comprar el probiótico, pues que de una vez compres el alimento para ese probiótico. Esta semana estamos de hot offers y por eso es que te diste cuenta, sacamos unas ofertas de liquidación muy interesantes y una de las mejores es esta. Te puedes llevar con 50% de descuento en nuestra fibra vegana prebiótica, pero solo esta semana. Recuerda, aprovecha esta semana, cierra este viernes 27 de mayo. Ese precio que estás viendo no lo vas a poder ver. Así que te recomiendo que te tomes provecho de esta oferta, inclusive que se la ofrezcas a tus clientes. En esta campaña vas a poder llevar tu nuevo probiótico, pero encima te voy a promover, y para que le promuevas a tus personas nuevas, que hagan algo que se llama el simbiótico, que es la combinación precisamente de la fibra prebiótica y pues de los probióticos que ya tenemos nosotros en nuestro mercado. Entonces, esta unión, que lo único que va a hacer es darte una belleza holística, salud intestinal, lo vas a poder hacer en esta campaña. Entonces aprovecha para llevarte esta fibra a un súper descuento. Y pues la tercera recomendación para tener una salud intestinal completa, ya hablamos de la primera, recuerda, hablamos de que necesitas comer fibra dietética todos los días, 30 gramos, ya hablamos de que tienes que darle alimento a los probióticos, que es con la fibra prebiótica, obviamente, de Oriflame, y que encima está en oferta. Y pues la tercera gran recomendación, pues es que ingieras tú los mismos probióticos. No solo que ingieras el alimento para estas bacterias, para los probióticos, sino que también ingieras probióticos. Y esto lo puedes hacer, obviamente, consumiendo comida fermentada, el kombucha, el kéfir, hay muchos, el yogur, por ejemplo, hay muchas fuentes que te pueden dar estos microorganismos, pero pues obviamente la más recomendada y que a partir de hoy vamos a empezar a recomendar es los nuevos probióticos de Oriflame. Así que déjame, espérate, que creo que yo no compartí al inicio, no compartí, a ver, voy a parar acá porque no compartí el audio, entonces déjame un segundo aquí, comparto el share sound, porque si no, no va. Ahí sí, otra vez volvemos acá. No va a sonar el video porque a mí me encanta que este nuevo probiótico, pues la primera manera de que lo presentemos sea con este video que ustedes ya tienen acceso, está en su Telegram, está el video para que cada vez que lo presenten en sus reuniones de oportunidad, usen esta pieza que describe de la mejor manera nuestro nuevo probiótico. Con ustedes, el nuevo probiótico de Oriflame.
Muy bien, este es nuestro nuevo probiótico. Recuerda que este video lo puedes encontrar en tu Telegram, en el canal de socios de Oriflame, en el Telegram. Ahí está, así como encuentras el plan comercial, así como encuentras las fichas técnicas, están estos videos, que es la mejor manera de que se lo mandes a amigos para que de alguna manera los provoques. Este suplemento alimenticio salió desde el sábado. Es en este momento el mejor suplemento probiótico del mercado. ¿Por qué? Porque está desarrollado con una bacteria que se llama la Plantarum 299. No vas a conseguir este probiótico, esta bacteria no la vas a conseguir en el mercado. La única manera de poder conseguir esta bacteria, este probiótico, es con Oriflame. Y como te decía Julia al inicio, ella hizo parte hace 2 años de esta discusión en donde se estaba buscando tener una buena formulación y se estaba decidiendo entre o tener muchas mezclas de bacterias, de probióticos, o tener una cepa sola, que va a salir carísimo, obviamente, era lo que nos decían los científicos en su momento, pero va a ser la mejor propuesta del mercado. Y adivinen por qué camino cogió Oriflame. Obviamente, por el poder ofrecerle a nuestros consumidores, a nuestros mexicanos y a todos los consumidores del mundo, el mejor probiótico. Y por eso tenemos la Plantarum 299, que es hoy por hoy uno de los probióticos más poderosos para la salud intestinal. Esta cepa fue descubierta precisamente por los suecos de la Universidad de Lund, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Pero lo más interesante es que es el probiótico más investigado en el mundo. Miren, son más de 60 estudios clínicos que demuestran cómo esta bacteria mejora tu salud digestiva y tu salud intestinal. Así que el único que tiene pruebas clínicas en el mercado es tu probiótico de Oriflame, porque está hecho con la bacteria Plantarum. Así de sencillo. Así que esto no tiene precio. Puede que por allá te mencionen y te digan, ah, pero yo tengo un probiótico que cuesta un poco mejor. Miren, con la salud no se juega. La gente va a querer siempre lo mejor y lo bueno es que tú les vas a ofrecer lo mejor. Y yo les digo una cosa, Oriflame está invirtiendo porque esta cepa única, porque no tenemos combinaciones de cepas, única. El costo es mucho más alto del precio que Oriflame le está ofreciendo a sus consumidores. Pero Oriflame invierte, porque para ellos es más importante que la gente recupere su salud. Eso es lo que esta compañía significa. Imagínense. Así que es una inversión muy importante para que hagas en la salud. Y nosotros, como tú sabes, para soportar también, estamos lanzando a un precio, pues que es un precio de verdad bastante competitivo si entiendes la calidad de producto que nosotros estamos ofreciendo. Es el mejor producto en el mercado. Además, que para acabar de cerrar esta propuesta, pues no solo tenemos al probiótico, sino que viene también con vitamina B3, que es la famosa niacina. Pues la niacina, para los que no saben, y es súper importante, es la encargada del desarrollo y la función de las células en el organismo. Tú vas a encontrar esta niacina en algunos alimentos como por ejemplo el pollo, en el pescado, en el res, por lo general en aves del corral como tal. Inclusive en esa foto estás viendo algunos alimentos en donde vas a poder encontrar la niacina, o sea, en las legumbres, en los granos también. Pero lo más importante que quiero que entiendan es que la niacina, su función es ayudar a reconstruir, ojo con esto, ayuda a reconstruir y a mantener la membrana mucosas normales del intestino. ¿Qué es esto? ¿Qué son las membranas mucosas del intestino? Es simplemente la barrera protectora, esa membrana protectora permite que los intestinos estén saludables, que las bacterias malas no estén en nuestro intestino. Imagínate, es una barrera que básicamente protege nuestros intestinos. Adicionalmente, se ha corroborado que la niacina ayuda a eliminar el cansancio, la fatiga y ayuda a mantener el equilibrio de la piel. Así que, mejor dicho, es una combinación perfecta porque también tiene niacina. Y lo que tú vas a lograr, y esto ya son términos médicos, inclusive puedes hablarlos con tu médico o inclusive cuando vayas a prospectar a cualquier nutriólogo y médico y le lleves estos dos maravillosos productos, te vas a dar cuenta que van a quedar maravillosos. Y él, cuando se los entregues, él básicamente te va a hablar de un nuevo término que se llama simbiótico. ¿Y qué significa simbiótico? Pues juntar los prebióticos con los probióticos. Juntar las bacterias buenas, que son los probióticos, con el alimento de las bacterias buenas, que es el prebiótico.
Y esto básicamente, este término simbiótico, lo que te va a permitir, si consumes los dos durante el día, es que vas, por un lado, a aumentar las bacterias benéficas cuando consumes el probiótico, pero además, al darle el probiótico correcto, la alimentación correcta, vas a fomentar la reproducción de estas bacterias buenas. Entonces, tú ingieres 10 billones, que es lo que viene en nuestro probiótico, pero las alimentas con el probiótico se van a reproducir y de una manera, a unas escalas, pues que inclusive nuestra mente no lo puede calcular. Y lo único que vas a es a cultivar una fauna de bacterias saludables, que lo único que van a hacer es reforzar tu salud intestinal, reforzar tu sistema inmunológico, reforzar tu estado de ánimo, reforzar la belleza de tu piel, reforzar tu salud holística. Así que no se te olvide, en esta campaña inclusive vas a poderle ofrecer a todos los consumidores, a todas las personas, a todos tus nuevos, este simbiótico, porque no solo tenemos el probiótico, sino que el prebiótico está a un precio loco. Así que aprovecha, recuerda la oferta del prebiótico hasta este viernes para que a tus clientes les ofrezcas este efecto simbiótico que ya Oriflame lo puede ofrecer. Y entonces, en resumen, las estrategias diarias para mejorar la salud intestinal que Oriflame promueve, que son unas estrategias que nuevamente puedes encontrarlas en nuestra Academia Wellness, en nuestro Wellness Club. Ahí está todo esto que yo te estaba hablando, está ahí. Lo primero es consume fibra, 30 gramos diarios, recuerda. Segundo, consume probióticos y prebióticos. Muy importante, y trata de darle a tu cuerpo, darle a tu intestino este efecto simbiótico con los probióticos y los prebióticos. Haz ejercicio, duerme bien y maneja el estrés. Está comprobado que desafortunadamente el estrés desequilibra tu salud intestinal. Menos mal tenemos los probióticos y prebióticos para ayudarte a recuperarla, pero tú también tienes que poner parte en tu salud intestinal y tratar de manejar ese estrés. Y pues, si quieres saber más de esta fibra, de este probiótico, de este maravilloso producto, pues quiero hacerte una invitación, porque hay una capacitación más en profundidad que va a dictar nuestra nutricionista, especialista en nutrición, que es Adriana Domínguez. Va a ser este martes 31 de mayo, ¿ok? De este martes en 8. Va a ser a las 7 horas de la Ciudad de México, a las 19 horas. Va a estar con Brianda, que va a estar entrevistándola, haciendo preguntas muy detalladas, pero de primera mano queremos que tú estés ahí. Vas a poder también preguntar por el chat, vas a poder hacerle preguntas directamente a Adriana. Así que te invito nuevamente, si quieres profundizar más el conocimiento de este fabuloso producto, pues conéctate a este entrenamiento. Pero recuerda que en todo caso, la mejor manera de tú profundizar, y vuelvo y le hago publicidad a nuestro Wellness Club, es que entres, te certifiques y vas a tener la información necesaria para que puedas tú hablar con propiedad, no solo de nuestros probióticos, de nuestros prebióticos, de la salud intestinal, sino de todos nuestros productos wellness. Y mira, no necesitas ser nutriólogo. Mira todo lo que yo te he enseñado hoy, y yo ni soy nutriólogo, ni soy médico, ni es mi área de expertise. Simplemente leí, me capacité y pues ya tengo la información con la cual voy a poder guiar a cualquier consumidor. Y si el día de mañana ese consumidor me hace una pregunta que yo no puedo responder, pues no hay problema. Yo puedo, como estoy certificado en wellness, contactar a mi nutrióloga Adriana y le hago la pregunta. Y ya con la respuesta, pues le aclaro las dudas a mi consumidor, a mi cliente, a cualquier persona que quiera entrar en nuestro mundo wellness. Es así de sencillo. Entonces, quiero cerrar esta charla hablándoles de una noticia que nos tiene a todos muy contentos y pues que creo que, como estamos hablando de wellness, es la mejor manera de cerrar esta charla. Y nuevamente creo que la mejor manera de hablar de esta gran programa que acabamos de lanzar el sábado es con el video, un video que también tienes disponible en tu Telegram para que compartas con todo el mundo y pues para que nos enteremos de qué se trata el nuevo plan de lealtad de Wellness. Aquí va.
Imagínense esto, esta gran noticia es que esta compañía cada vez nos sorprende más. Mientras uno ve que pues, todas las industrias y todas las compañías después de la pandemia y con estas, digamos, cifras de inflación que está sufriendo no solo nuestro México, sino todos los mercados, pues uno ve que la reacción de las compañías es subir precios, es subir barreras de entrada. Y pues tu compañía Oriflame está haciendo todo lo contrario. No sé si te has dado cuenta, pero nosotros a la fecha no hemos subido precios. Uno que otro producto lo hemos ajustado, pero subir así precios como la mayoría, que es 10%, pues no lo hemos hecho. Inclusive hasta bajamos las barreras de entrada. Hoy para ingresar a Oriflame y entrar al programa de bienvenida, pues ya pedimos 75 puntos. Los fletes los bajamos y te diste cuenta, ya inclusive el flete ahorita está más asequible. Y pues para cerrar con broche de oro, ahora descuento en una categoría que por lo general no tiene descuento como es wellness. Si te das cuenta, por lo general una o dos veces al año tienes descuentos en productos como el omega, la fibra, algunos de esos productos, pero en las malteadas, en el wellness pack, ahí nunca, nunca has visto tú descuentos, no tenemos descuentos. Pues esta compañía ahorita te está dando este programa en donde lo único que tienes que hacer es suscribirte. Inicialmente vas a poderlo hacer con el wellness pack y con el Smart Check, nuestro reemplazo de comidas. Vamos a tratar esta semana también de habilitar las malteadas normales. Estamos en eso. Esperemos que mañana o el miércoles ya están listas. Pero por ahora, si quieres darte de alta alguna suscripción, tienes que enfocarte en el Smart Shake, que es el reemplazo de comida, o en los Wellness Pack y todas las combinaciones de estos dos productos en sus diferentes sistemas. Es decir, puedes suscribirte individualmente al Wellness Pack o puedes suscribirte al Wellness Pack con el Smart Shake, con el Meal Replacement. ¿Sí? Y con los diferentes sabores. Y pues básicamente son tres campañas seguidas que tienes que comprar este producto y en la cuarta te sale totalmente gratis. Solo te tienes que inscribir una vez, dar de alta un producto y automáticamente cada campaña te va a estar adicionando el producto en tu carrito de compras y ya la cuarta no tienes que hacer absolutamente nada. No te vamos a poner ninguna condición. En la cuarta campaña te va a llegar. Simplemente cuando hagas tu pedido te va a llegar totalmente gratis ese producto. ¿Cuántos puntos tienes que hacer en la última campaña? Ninguno. Simplemente poner tu orden, un punto nada más y ahí te va a llegar tu Wellness Pack totalmente gratis o tu Smart Shake totalmente gratis. ¿Cuántas suscripciones puedes hacer? ¿Cuántos programas de lealtad? Los que quieras. Si por ejemplo decidiste abrir un Wellness Club hoy y tienes 10 invitados, puedes invitar a esas 10 personas y abrirles su suscripción. En tu pedido abres 10 suscripciones si todavía no los quieres inscribir, pero de una vez les ofreces este gran descuento de 3 productos y el cuarto gratis. Así que lo bueno es que se van a mantener 3 campañas comprándote para poder adquirir el cuarto producto gratis. Así que esto vino a revolucionar y a catapultar aún más la categoría de mayor crecimiento, la de más foco, que es wellness. Así que pues esto era lo que tenía para presentarles. A ver, yo ya aquí paro de compartir y pues espero que la información les haya gustado mucho. No sé, Julie, Ramón, si hay alguna pregunta que podamos aquí resolver o si ya todo fue muy claro. Hay preguntas que como se están registrados o inscritos gente de toda América Latina, preguntan mucho si recomiendas seguir tomando la fibra para Chile, ¿cuándo va a llegar a Chile el producto? ¿Ya lo están esperando? Pues bueno, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en que el probiótico esté, porque si sí tenemos prebiótico ya, síganlo consumiendo, sigan alimentando esas bacterias buenas y para el probiótico, ya para las bacterias como tal, esperamos tenerlas más adelante, esperemos al final del año, estamos trabajando para poder registrarlas y tenerlas en el resto de países, más adelante las van a tener y seguramente te deben estar preguntando también por el programa de lealtad. También la idea es que más o menos por allá a partir de campaña 11 o campaña 12, en los demás países, en Perú, en Colombia, en Chile, podamos también poder ofrecer este gran programa que seguramente va a ayudarte a que tu negocio crezca mucho más. Ay, sí, somos muy afortunados en México. Yo estoy muy, muy emocionada. Ha sido así para mí, de veras que traigo la adrenalina. Es que, imagínate, Héctor, Como si le faltara adrenalina, ¿verdad? de cada 2 personas, una necesita el probiótico. O sea, Imagínate, un imagínate mercado todas inmenso. las personas que tienen gastritis, colitis, chilitis, aguditis. O sea, ¿cuánta gente no tiene?
O sea, aquí en México, Flojeritis. no, no, eso no, eso no está No, incluido. Julie, pero yo les cuento algo, yo ya empecé a consumirla y tú desde el primer día que lo consumes, al otro día te sientes mejor. Es impresionante porque acuérdate que esto está relacionado con el estado de ánimo. Al otro día que yo empecé a consumirlo, se siente uno mejor. De A lo verdad mejor es una maravilla. Es que... eso es lo que traigo, a lo mejor eso es lo que traigo, esa es mi felicidad, pero yo estoy feliz, feliz desde que llegó, la Pero a verdad. mí no me lo ha dado, qué egoísta, ¿eh? Ah, primero lo tenía que probar yo, no le pongo cualquier cosa. Oye, ¿en este probiótico es de lenta absorción? ¿Alguien pregunta eso? No ¿Es de sé. lenta absorción? La Pues pregunta. esas, miren, eso, qué bueno que me hacen ese tipo de preguntas, porque nuevamente, yo no soy nutricionista, pero yo tengo a Adriana, y como yo ya me certifiqué en mi Wellness Club, yo le pregunto y ella me responde. Entonces, aquí acabo de anotar, Julie, y te tengo la respuesta en unos minutos. En unos Oye, minutos te está tengo la respuesta. padrísimo el Wellness Club, la certificación. ¡Wow! O sea, de veras que mi respeto a los suecos con esto que nos dan una certificación para todo el mundo. O sea, que ni siquiera nos tenemos que gastar nada más por ser socios de Oriflame. Somos unos consentidos de la vida en tener toda esa información directamente de científicos desde Suecia. Y bueno, que hasta te puedes certificar. O sea, cualquier persona, no importa si llegas hasta la primaria o no tuviste primaria, secundaria, prepa, carrera, cualquiera nos podemos certificar. Eso está padrísimo. Y luego, bueno, otra pregunta es, ¿cómo más que en la mañana, en la tarde, en la noche? No Sí, sé, yo puedes tomártelo en cualquier parte del día, pero lo que sí nos han recomendado los nutricionistas es que sea en la mañana. Ojalá sea en la mañana para preparar precisamente tu intestino, pues para todo lo que le vas a dar durante el día. Entonces sí se recomienda que ojalá sea en la mañana. Ok, bueno, pues ay, qué interesante, Héctor. Muchísimas gracias. Por supuesto que vamos a estar conectados con Adriana a seguir aprendiendo más. Y bueno, yo estoy feliz ya tomándomelo. Bueno, me lo estaba tomando porque te digo, el doctor me lo quitó, me quedé con la pura cajita. Pero ya hice mi otro pedido para que me llegue lo más pronto posible y ahora sí compartirle a Ramón para No, estar. y Julia, hablábamos del precio, que mucha gente dice, pero es que está alto el precio. Cuando entienden la calidad de la bacteria que está usando Oriflame, no es caro. No es caro, es la mejor cepa del mercado. Te platico que Ana Lucía, mi hija, por tomar antibióticos en Estados Unidos le recetaban ciertos antibióticos, que estoy segura que estos están más buenos que esos. Con Pero llave los tenían en la probióticos. farmacia, los probióticos para ayudarle, eran con llave, o sea, carísimos, carísimos. Ya quisieran tener además esta calidad tan accesible como lo tenemos aquí en México. Exacto. Somos Mira, los. Julie, ya me contestó Adriana tan rápido y me dice que no, que los no se absorben, viven en la microbiota, ni los prebióticos ni los probióticos se absorben, viven en la microbiota. Precisamente sirven es para mantener la microbiota, entonces no se absorben. Entonces, nuevamente, ¿a qué le hago publicidad? ¿A qué puedes tener a Adriana si te certificas en Wellness Club en la palma de tu mano a preguntarle cualquier cosa? Tienes una nutrióloga de cabecera, así que todos a certificarse Wellness Club y van a poder tener acceso a estas respuestas así, inmediatamente. Así es, excelente. Y muchas gracias por todo lo que nos dan. Y muchas gracias, como decías tú, toda la pandemia, Oriflame siempre estuvo ahí con nosotros. Nunca nos faltaron campañas, aunque la gente estábamos así como apagadones. Oriflame seguía sacando campañas. A veces las pelábamos, a veces no, pero ahorita todos estamos a todo lo que damos. Ahora sí, porque nos vamos a Panamá, Héctor. Muchísimas gracias. Y esta es una súper herramienta para reclutar ese 50% de gente que necesita este producto en México. Así que vamos por ellos, vamos a ayudarles, vamos a apoyarles y nosotros a Panamá. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas Muchas gracias. Chao, gracias. Yuri, Ramón, Claro, cuídense. muy Chao padre a todos. tu posición. Gracias. Gracias. Chao, chao. ¿Sí?